Tenga palabra o presidente de asunto. Señor Jorquera, cordialmente, usted me dice que no soy que cos pacientes, además me fará de Pemex. No sé si este o lugar. Si le digo que los flotéis están haciendo, los 14 remolcadores están adjudicados a Armón y los buques de baixo calado se farán. Por lo tanto, señoría, tranquilidad sobre Pemex. Amigo, que me preocupa o que me preocupa no es Pemex, porque cumple y está cumpliendo sus compromisos, muy a pesar de ustedes. O que me preocupa es este asunto. Por eso, cuando usted me dice que hay medicamentos que hay que ir a recogerlos a los hospitales, señor Jorquera, moitísimos, moitísimos. Todos los medicamentos oncológicos se retiran en los hospitales. A hormona de crecimiento, señoría, se autoriza por una comisión de expertos. A hormona de crecimiento. ¿De qué me está hablando? ¿De qué hay medicamentos de uso hospitalario que usted cree que con eso se restringen y no se cumplen los criterios? ¿Usted va a inventar ahora a farmacia hospitalaria en el Sistema Nacional de Salud? Pero, señor Jorquera, mire, ¿sabe cuánto dedicamos los galegos, los pacientes de VIH o ano? 35 millones de euros. E son 4.000 pacientes. ¿Usted cree que nos estamos disminuyendo las capacidades farmacoterapéuticas de los pacientes galegos cuando adicamos esto? Señoría, ¿sabe cuánto adicamos los medicamentos oncológicos para los cánceres de sangre, las leucemias? 78 millones de euros o ano. ¿Cree usted que nos estamos escatimando recursos para los pacientes galegos? ¿Sabe cuánto adicamos, señoría, a diabetes? 66 millones de euros o ano. Todas estas cifras, los medicamentos oncológicos para los cánceres de sangre y a diabetes, son superiores o que puede costar o tratamiento de hepatitis C. ¿A qué nos quiere llevar? A decir que no vamos a dar tratamientos por cuestiones económicas, cuando estamos dando tratamientos superiores para silencio, menos pacientes con mayor gasto sanitario. Señoría, eso es una insidia que no yo puedo aceptar. Señorías, ahora resulta, señorías, que en Galicia no estamos dando tratamientos a xente. Todos los que son necesarios y los que los médicos o prescriben. Todos. Señoría, fuimos a primera comunidad autónoma en vacunar los rapaces da vacina contra o neumococo, a primera comunidad autónoma de España. Somos a primera comunidad autónoma en utilizar o láser do omio para os problemas de próstata. A primera comunidad de España. Somos a primera comunidad de España en una nueva técnica para el cancro de pulmón. A primera comunidad de España. Por eso, señoría, ¿de qué me está a hablar? Vuelvo a reiterarle. Todos los enfermos que los médicos o prescriban terán ese tratamiento. Con criterios que se sinalen para toda España. Por supuesto, Galicia estará a cabeza. Señorías, vuelvo a reiterar determinadas cuestiones que acabo de escuchar. Na man da teoría izquierda radical en España. Falar das multinacionales. Pero, señora Díez, si usted es a legítima representante da multinacional norteamericana que está intentando presionar a todos los gobiernos de Europa con este custe de un tratamiento, si usted está haciéndole ese xogo a esa multinacional norteamericana, señoría, ¿a qué genéricos se refiere usted? ¿Os genéricos que están produciendo en Andalucía? ¿Podemos comprar esos genéricos donde ustedes gobernan? Señoría, ¿es que acaso los pacientes andaluces tienen un tratamiento distinto a los pacientes galegos y ustedes estuvieron en el gobierno hasta que os votaron? Pero, señora Díaz, ¿es que acaso los pacientes en Asturias o presidente de Asturias, apoyado por ustedes, está dando una respuesta distinta que estoy dando eu? No, porque es un presidente responsable. Porque supongo que Izquierda Unida de Asturias es responsable. Lamentablemente, señoría, no puedo decir lo mismo que usted. O que sí le puedo asegurar, señorías, es que nos votamos en contra de la PNL por una razón obvia. Porque ustedes no querían aceptar que son los médicos los que receitan. Y no querían aceptar que era esa comisión de médicos los que sinalaban los protocolos, ni las prioridades. Señoría, a prioridad es a fibrosis en estadio 4. A segunda, a fibrosis en estadio 3. Llegaremos a fibrosis hasta o estadio 2. Dígame qué estado en Europa está planteando estas propuestas. Dígame un, señoría. Dígame un socialdemócrata incluido. ¿Hay algún que vaya a cubrir con esta cobertura los pacientes de hepatitis C? ¿Hay algún estado en Europa, señoría?
¿O es que acaso resulta que cuando ustedes gobernan miran para otro lado y ahora interesa mirar de frente? En eso coincidimos, señoría. En mirar a enfermedades de frente y en buscar una solución con independencia o su coste económico es o que me comprometo en esta Cámara en nombre del Gobierno y en nombre del Grupo Parlamentario Mayoritario. Señorías, este Gobierno solo tiene un criterio, o criterio dos médicos. Y ese criterio dos médicos ampara por los seus principios bioéticos y por los seus principios deontológicos a todos los pacientes en Galicia, en función de su patología, do seu estadio y do protocolo que se apruebe. Señoría, permítame que lea simplemente un parágrafo de un dos mellores médicos que tivo o sistema de salud de galego, publicado na Voz de Galicia o pasado domingo. Hay que tener en cuenta que, aún con el mismo diagnóstico, cada enfermo es distinto y, por lo tanto, la aplicación de una terapia debe variar de acuerdo con cada caso. Engade, en la historia de la medicina moderna siempre hubo tribunales de expertos que decidieron a quién tratar o cómo tratar una enfermedad determinada. O señor Díaz Lois. Eu estou de acuerdo con el señor Díaz Lois. ¿Usted cree, señora Díaz, que este médico, señor Díaz Lois, es un aparato de las multinacionales? Señora Díaz, si no ten respeto, presidente, por lo menos tenga respeto a los médicos de Galicia, señora Díaz. Lo que sí le puedo asegurar, señora Díaz, es que eu no voy a entrar en sus descalificaciones. Estoy acostumbrado. Mire, señoría, esto no es Venezuela. Yo puedo asegurar. E aquí hay una boa sanidad para todos. E aquí no se detienen los alcaldes democráticos. E aquí hay libertad de prensa. Y por lo tanto, señoría, o seu paradigma de Venezuela, e aquí no se aplica. E aquí habrá fármacos para todos los pacientes. Ni siquiera en el país que usted admira hay fármacos para doenças leves. Muchas gracias, señoría.